recepción. Comienza así a entrar el cortejo, el numeroso cortejo de nazarenos que precede el paso. Continúa el paso del señor detenido. Como decimos, pues a la altura prácticamente del comercial, junto al palquillo de autoridades, ahora vacío, de placeta, el libro de reglas de la cofradía. Ya como saben, la última insignia previa pues al paso del señor a la presidencia, último tramo de respeto, donde suelen ir los hermanos de mayor antigüedad, el tramo más próximo al paso. Y posteriormente, cortejo litúrgico y el paso del señor. Suenan de nuevo los aplausos. Se levanta ahora sí el paso. Suena la banda del Nazareno avanzando ya por la calle Jesús Nazareno, buscando la placeta. Muchísima gente, muchísima alrededor del señor. Cielo azul completamente despejado. Ahora mismo sobre Huelva, al menos sobre el centro, ni una sola nube. A ver si me podéis cerrar, por favor, compañeros, el micrófono de órdenes, ¿vale? Cuando podáis, por favor. Gracias. Pues aquí estamos, todo el equipo de Huelva Televisión, dispuestos a emocionarnos junto a la Hermandad del Nazareno. Le aseguro que va a vivir esta recogida como nunca. Pues muy despacito, avanzando ahora con algo más de decisión, con una zancada más amplia. Se acerca ya el señor a este punto de carrera oficial. Este año, por cierto, la hermandad ha realizado carrera oficial. Tenemos que recordar que la primera vez que el Nazareno realiza la cofradía carrera oficial fue en el año 88. 1988. Otro dato curioso fue que la imagen del señor de Huelva presidió el primer Vía Crucis que organizó el Consejo, entonces la Unión de Hermandades, en el año 80. Y otro hito de la década de los 80 fue en el 83, con la concesión de la medalla de oro de la ciudad. La primera medalla que otorgó nuestro ayuntamiento, el alcalde José Antonio Marín Rite. Tres hitos importantes o curiosos de la historia del Nazareno en la década de los 80. Y ahora prepárese también para escuchar a la banda del Nazareno, que la vamos a tener cerquita ya muy pronto, porque cómo suena el Nazareno. Cómo suena el Nazareno. Que llevan dando, por cierto, durante toda la madrugada, cada día de la Semana Santa, pero evidentemente la madrugada para ellos es diferente. Pues llevan dando un auténtico conciertazo, y permítanme la expresión. También mucha juventud, muchos niños, muchos pequeños, niños y niñas delante del paso, y en este tramo de respeto, desde luego podemos afirmar que no hace mella el sueño. Vemos también Nun Crucis, una
reliquia. La Santa Cruz que porta la hermandad. Flanqueada por, como debe ser, cera verde. Justo este Lignum Crucis aquí en el, a la altura del palquillo de autoridades, a la entrada de la carrera oficial, que hoy, evidentemente, ahora, pues no ejerce tal función y los palcos son ocupados por personas que, lógicamente, entendemos no son sus usuarios habituales. Vemos también a mucha juventud, ahí la verdad que, bueno, personas de todas las edades, todas las generaciones de onubenses, decimos que esta es una cita histórica que nadie quiere perderse. Pues tiene mérito, ¿eh?, lo de estos pequeños, algunos muy muy pequeños, que están aguantando estoicamente todo el recorrido, venciendo al sueño. Claro que tampoco sabemos los que se han incorporado, cuántos son y quiénes son los que se han incorporado esta mañana. En cualquier caso, aquí tengo delante mía a una joven monaguilla, guapísima, con su... ¿Es su primera madrugada? ¿Cómo se llama? Lucía. Sí. Hola, Lucía. ¿Qué tal? Y hola. ¿Cuántos años tienes, Lucía? ¿Cuántos años tienes? ¿Me lo quieres decir? Ay, qué se ha cortado, que estaba ella antes encantada con... Así que... ¿Y eso? ¿Tres añitos? Lo que lleva sin salir, ¿verdad? Justo, o sea, lo que lleva. Está viviendo su primera madrugada. Sí, tenía un mes. Su primera. Para ser sincero, tenía un mes la otra vez. Y nada, es la primera vez que sale, ¿verdad? Y el hermano también. Sea la primera de toda una vida acompañando al Señor, por supuesto, ¿eh? Muchas gracias, familia. Muchas gracias. Pues fíjense, hablábamos de esas nuevas generaciones de onubenses que están descubriendo la Semana Santa. Aquí tienen, por ejemplo, a Lucía, que con tres añitos pues está acompañando al Señor en su primera madrugada. Cosas de la pandemia. Ya tenemos al Señor cerquita, muy muy cerquita. Manolo Macías, ¿cómo marcha todo? Buenos días. Hola, buenos días. ¿Todo en orden? Gracias a Dios, sí, nunca mejor dicho. El cansancio, ¿cómo lo llevamos? ¿Aguanta, no? Ah, sí, ¿cómo nos vamos a aguantar? Sí, llevamos esperando esto bastante tiempo. Sí, lo aguantamos, este cansancio. Demasiado tiempo descansando, Manolo. Sí, eso sí decía yo. Yo mucho banquillo, yo ya quería terreno de juego, terreno de juego. Quería, y gracias a Dios estamos sacando una Semana Santa este año en Huelva. Muy, muy, muy bien. Sexto el lunes, que nos dio un sustito el agua, que el agua siempre vendrá con nosotros, los cofrades, es algo. Parte de nuestra fiesta. Forma parte de nosotros, pero quitando esa pequeña incidencia del lunes, los demás días se están salvando con bastante, bastante elegancia, dignidad, cumpliendo los tiempos, la participación ciudadana se está haciendo notar, la espera de la ciudad por su tradición, por su Semana Santa, también se ha dejado ver bastante bien. Es muy participativa y eso lo estamos consiguiendo gracias a todos. Sí. Marlo, muchas gracias. A disfrutar de este ratito con el Señor. Muchísimas gracias a ustedes por lo que estáis haciendo y que también disfrutáis a nuestro lado. Vamos a escuchar la saeta que le cantan al Señor. Justo aquí en este lugar, ya la placeta.
sonar de nuevo el llamador. ¡Fino! Siguen otra vez con ellos. Sale toda la casta del mundo. Fuerte para arriba, ¿eh? ¡Dos por igual, valiente! Levanta de nuevo el paso del señor. Poco a poco, venga de frente. Ya avanza de frente, escuchamos al nazareno. A la izquierda. Que a duras penas pueda avanzar porque hay muchísima gente, esto tampoco es noticia, de esas imágenes que se repiten año a año, de la cantidad de gente que hay delante del paso, y cuando llegamos a este punto de la placeta la situación se complica ante la estrechez de la calle por los palcos. Ahí realizan los servidores de la hermandad una labor importante, ímproba. El paso que viene escoltado como por la policía local con su traje de gala, portando además estos agentes
la medalla de la hermandad. Tenemos que recordar que la policía local de Huelva es hermana mayor honoraria de la hermandad del Nazareno. Recordando esas imágenes que no debemos olvidar de la Semana Santa de la pandemia, también quedará para el recuerdo esa ofrenda de flores que hizo la policía local, el jefe de la policía local, Rafael Mora, aquel Viernes Santo, ¿verdad? Acudiendo a la Concepción, unas imágenes que alguien grabó con el móvil y que también se hicieron virales. El señor que aquella Semana Santa presidió el altar de la Concepción, porque el confinamiento pilló a la hermandad celebrando sus cultos cuaresmales, como recordará. Desde luego, ¿quién mejor que él, que el señor de Huelva, para presidir el altar durante un tiempo tan duro, tan complicado para todos, que hoy no vamos a recordar más, que tampoco es necesario? Vamos a quedarnos con lo importante. El señor está en la calle, Huelva entera está en la calle, como desde siempre. José Carlos Martínez, el capataz, que se dirige a sus hombres a través del respiradero. Va a sonar de nuevo el llamador. Nos vamos de nuevo con el señor de Huelva. Prepárese. ¡Fino! Venga, vámonos otra vez con el señor, hijo. Eso es. Vamos a echarle toda la casta del mundo. Todos por igual, valiente. La levantada contenía, ¿eh? ¡Ahí está! ¡Va de frente! Thank you.
José Carlos es el encargado de tocar el martillo. Y se posan con mucha, mucha delicadeza, mucho mimo. Eterna, ya, ahora. Los cuatro zancos del paso del señor Carlos Abelín, que está acá en el Núñez. Maravillosa, perfecta para que sea Viernes Santo y para que estemos hoy arropando al señor de Huelva, como desde hace siglos. Huelva nunca falta a la cita, nunca lo ha hecho ni nunca lo hará. Va a sonar de nuevo el martillo, ahora será José Carlos Martínez. Vamos a escuchar, nos vamos de nuevo con el señor José Carlos, que se lo piensa. Ahora sí, vámonos. Cuidadito, ¿eh? La levanta media, ¿eh? ¡Chino! Esta es otra de las levantas que te gusta hacer. Va por las dos televisiones de Huelva. Tengo aquí a Huelva Televisión, a Telonuba. Esa va por ella o por el cariño que les ponen durante todo el año. Durante todo el año. Pasándolo todo lo que pasa. Por el cariño que le tienen a esto y por la profesionalidad que tienen haciéndolo. Eso va por ello. Levantamos el señor arriba por él. Que les dé fuerza. ¡Aten! ¡Todo por igual, valiente! ¡Ay! ¡Adentro! Bueno ahí. Llámate la derecha adelante un poquito, ¿vale? Bueno. Un poquito más valiente.
Ha sido muy dura la espera y siempre es complicado al final. Decía José Carlos a sus hombres que ahora va a tener lugar un relevo justo aquí. Para muchos de ellos, para muchos de los costaleros, ya acaba la madrugada, acaba su partida, la madrugada con este relevo. Y siempre es difícil. Al final siempre es difícil, después de unas horas tan tortuosas, realizar un trabajo encomiable. Ahora mucho más ahí viva que sale de por debajo del paso. Hasta ahora, desde que sonó el martillo, hasta ahora no se ha posado el paso. Ha sido eterna esta última real. Eterna. Y es que los costaleros que finalizan aquí su madrugada, lógicamente querían apurar al máximo cada segundo. Ahora van saliendo sus rochos, cansados pero felices. Son abrazados y felicitados por sus compañeros, que van a tener la dicha de llevar hasta el señor, hasta su templo. Decíamos, la túnica preciosa donada, se lo contaba hace un momento, por un grupo de sanitarios que durante la pandemia estuvieron en primera línea de batalla. Han querido agradecerle al señor su protección de esta forma, con esta bella túnica del jefe colorado que luce. Ya sabe el debate, siempre sano, por supuesto, cuestión de gustos y para gustos los colores, y partiendo de la base de que el señor de Huelva, y está extraordinario que se ponga, pero ¿cómo le gusta más, con la túnica lisa bordada? Bueno, ese es el sano debate que siempre resucita cada víspera del viernes de Dolores, cuando se va a subir al señor al paso. Y amanece ya ataviado con la túnica que portará en la madrugada. Este año la hermandad lo ha decidido así, y bien decidido está, por supuesto, esta túnica, además con la historia que le he contado detrás, ¿no? Emotiva y oportuna en esta Semana Santa del reencuentro. Lució la, bueno, soberbia túnica de Rosado, el señor de Jesús Rosado, durante sus cultos, durante el pasado quinario. Salen los costaleros, muchos de ellos llorando, emocionados, muy emocionados. Se suceden los abrazos, algunos se quitan el costal, todos se ponen ropa de abrigo, ahora algo de abrigo, una temperatura estupenda, pero claro, uno sale debajo del paso sudando y no debe enfriarse. Muy corto, ¿no? Ahí saludábamos a buenos amigos costaleros que nos decían que ha ido bien, pero que se ha hecho muy corto. Claro, sí, que esto es lo que tiene, que se hace demasiado corto. Todo un año esperando y pasa en un ratito, en un suspiro. Quieren tanto al señor, estos hombres. Quieren tanto al señor. Estos 80 hombres entre las dos cuadrillas quieren tantísimo al señor. Y qué forma tan buena de trabajar, siempre con ese son característico. Qué bonito ver subir por Méndez Núñez al señor Méndez Núñez, que se convierte durante unas horas en la calle de la amargura para los juvenses. ¿Y qué me dice de la banda? Uno escucha a la banda del Nazareno y comprende por qué está alcanzando el nivel de reconocimiento a nivel andaluz que está consiguiendo. Escuchándola es fácil de entender cómo suena el nazareno. ¡Qué maravilla! Una formación que lleva el nombre de Huelva por toda Andalucía y que tiene el reconocimiento de la Semana Santa andaluza. La banda de cornetas y tambores Jesús Nazareno, los Moraos. Chino, uno de sus directores, estaba hasta hace un momentito delante del paso, a ver si lo localizamos y tenemos la ocasión de darle la enhorabuena. José María García toca el llamador. Vamos a escuchar esta nueva levantada. Nos vamos con el señor de Huelva. Suba el volumen en casa, ponga incienso y disfrute. ¡Vámonos! ¡Visto! ¡Qué poquito queda ya, hijo!
aquí. Dime. Porque nos cuida, porque nos quiere, porque corta lo más grande que tiene esta tierra. Está por Manolo Ferré y su compañero. Y toda la policía local que siempre velan por nosotros. Fernando. Muchas gracias. Muchas gracias. Fernando, la levantada tiene que ser controlada, ¿eh? ¿Vale? Estamos viendo la cruz. ¡Todos por igual, valiente! ¡Ahí está! Pues está levantada por la policía local que decíamos va escoltando el paso. Hermana mayor honoraria de la hermandad. Suena el nazareno. Adelante. Bueno, eso es eso. Un poquito tú, la izquierda adelante, un poquito. Un poquito más, Juan. Eso es valiente. Quedarse con él. Derecha adelante. Bueno. No quedarse con él, Fernando, siempre de frente. Fernando, tenemos que abrir un poquito más paso. ¿Vale? Venga, vamos a abrir un poquito. Señor Fernando. Hay que seguir hablando con él. Sí, sí. Dale, la gente buena. La derecha adelante. Bueno. Lo que yo le digo antes, que manda a la gente para adelante. ¡Ey! Eso es valiente. Eso es. Fernando. ¡Ey! ¡Aquí! ¡Ey!
Digo que no. Esos goles de la gente que está en la acera ante la alegría porque el paso, porque el señor se para delante. Dice José María, el capataz, que echaba de menos hasta los apretones de la calle Méndez Núñez, ¿verdad, capataz? Más de 1000 días que llevamos sin vivir esto. Sí, señor. Más de 1000 días. Apretones las voy a echar a usted. Ya, gracias a Dios, parece ya que estamos estabilizados y ya podremos seguir disfrutando de esto. Y así lo quiera él, comido la madrugada, capataz. Muy bien, espléndida, muy bien. Formidable, muy contento. Trabajo y disfrutar lo que queda. Muchas gracias, amigo. José María García, que es capataz del señor y que decía que echaba de menos hasta las bullas. Bueno, pues aquí estamos detenidos, el señor, al que le da el sol. Qué bonito, ¿eh? Qué me gusta a mí cuando por la mañana le da el sol al nazareno de esta forma. Detenido. Escuchábamos que pedía el capataz que las levantadas fuesen más contenidas porque al parecer se está moviendo demasiado la cruz. Va justo delante del paso Manolo Gómez Beltrán y su equipo, pendientes de que nada ocurra, como evidentemente nada ocurrirá. Va a sonar el martillo. Vamos a escuchar esta levantada que va también con dedicatoria. Vamos a ver. Levantadita, controla esta y la siguiente a pulso. ¡Visto! Mira, para todo el mundo ha sido muy duro esta espera y ha sido muy duro el trabajo que hemos hecho durante 2 años. Y aquí tengo al equipo que viene conmigo, que son como yo. A esta gente que los quiero como si fueran mi familia. Esto merece una levantada por ellos. Vamos a juntar nuestras manos y vamos a levantar al señor por ellos. Atento que voy a llamar. Controladito, Fernando, controlada, ¿eh? ¡Atento! Todos por igual, valiente. Ahí está mi mano. Vamos allá los puestos, ¿eh? ¡Qué bonito! Los cinco que fueron parte del equipo han tocado el martillo juntos, en una misma mano, unidos. Los de negro, los capataces, el equipo de José Carlos Martínez. Suena el nazareno, vámonos. Un beso. Tenés adelante. Bueno, aguántate un poquito. Thank you.
llevan ustedes un gustazo, ¿eh? Que lo sepáis. Con nuestra banda desde el principio con nosotros. Mira, esa gente aquí, esa gente buena aquí, esa gente buena aquí. Más mano quiero. Esta va por ellos porque les dé fuerza y sobre todo a ti. Ahí hay que levantar, señor, por ellos. Atento. Todos por igual valiente. Esas manos ahí arriba. Hoy está levantada por la banda, por los músicos, por los morados. Sí, señor. Que lo dan todo, se vacían cada madrugada. Con su hermandad, con su nazareno. Vamos a vivir este último suspiro de madrugada con el Señor. Ya a la luz del día, casi las 11 de la mañana. Thank you.
Paso del señor perfectamente encuadrado con la puerta de la Concepción. Suena la saeta. Ay, miradlo. Ay, miradlo. Oh. Ah!
al hombro.
Pues entre aplausos y vivas al Nazareno se recoge el señor. Comienza a cerrarse el círculo de una madrugada perfecta. De nuevo, otra ría eterna. Ahora sí suena el himno nacional. Más aplausos. El señor de Huelva ya está en el interior del templo. Hasta el final. Van a tocar marchas hasta el final. El cansancio no hace mella. Hasta la última chicota con él. Se posan los cuatro zancos del paso del señor de Huelva sobre el centenario mármol de la parroquia de la Concepción. En el interior, muchas lágrimas entre los hermanos nazarenos, los músicos, los costaleros, lágrimas de emoción, muchísima emoción, porque ha sido mucha la espera, muy larga, muy dura, esta travesía por el desierto, estas dos semanas santas de espera, de pandemia. Son también muchos los que ya no están.
Señor de Huelva, sonaba Señor de Huelva. Ahora en el exterior los músicos que van a entrar, como hermanos que son de la hermandad, van a entrar en el interior del templo, se quitan la gorra, uniforme de gala, aplausos, abrazos entre los músicos, vamos a acudir al palio, acudimos ya al palio, ansiosos de reencontrarnos con la Virgen de la Amargura. Muchas cruces de penitencia también que acompañan al Señor. Qué punto final más bonito a esta madrugada. Vamos a acercarnos al palio, que nos espera ahora una cita esperada, esa fecha que no se nos olvida, que ya tenemos todos los onubenses grabada a fuego en el corazón. 17 de junio de 2023, la coronación de la Amargura, la madre del Señor de Huelva, que recibirá sobre sus sienes esa corona que simboliza el amor, la devoción de todo el pueblo de Huelva. Cuarto de la mañana de esta mañana de Viernes Santo, aún de madrugada, porque ya sabe, ya me entiende, hasta que se recoja la amargura aquí en Huelva sigue siendo madrugada, independientemente de la luz del sol y de lo que marque el reloj. Paso de palio de la amargura que se detiene ahora en este primer tramo. Méndez Núñez, con mucha delicadeza, se posan los cuatro zancos del paso de palio. Sonaba la banda de música de las Mercedes de Boyullo, todo un clásico. Muchos años de unión, de binomio entre la banda, la hermandad, la cuadrilla. Va preciosa, va radiante la amargura. Va radiante. Siempre con la fiel compañía del discípulo amado. La candelería completamente encendida. La temperatura extraordinaria. Día primaveral, pero de los buenos. ¿Usted me entiende? De los buenos. De los que nos gustan. Temperaturas agradables. De cielo azul absolutamente despejado. Se reciben indicaciones. Suena de nuevo el llamador. El alcalde, don Gabriel Cruz, en el frontal. Va a escuchar. ¡Antonio! Tenemos aquí a nuestro alcalde.
que tanto apoya a la Semana Santa de Huelva. Va por nuestro alcalde. Va a tocar el martillo, ¿eh? Atento todo el mundo. ¡Dos por igual, valiente! ¡Hazte! Capataz y alcalde que se funden en un abrazo. Nos vamos con la amargura, buscando ya la Concepción. Importantes novedades presenta el palio, como sabe, este año. El manto, ¿y qué manto? Principales novedades de esta Semana Santa del reencuentro. Suena las Mercedes, la amargura en la calle, ¡vámonos! Mucho mimo, pena, con mucho mimo. No corre con ella, ¿eh? Los tíos derechos como estacas, ¿eh? Una cuadrilla de corona. ¡Ole!
cuerpo para que va a estar con el tónico. O sea, lo vaya un pelín. Qué bonita es esta marcha, ¿verdad? Siempre la esperanza, siempre. Siempre hay que mantenerla, siempre. Parecía mentira, parecía que no iba a llegar este momento en el que íbamos a estar de nuevo en la calle. Con nuestras hermandades, con nuestros titulares, parecía mentira. Pero Dios mío, ¿cuándo volveremos a celebrar la Semana Santa? Como lo llevamos haciendo desde hace siglos. Pues aquí estamos. Aquí estamos. Siempre, siempre la esperanza. La amargura detenida en Méndez Núñez. Va a sonar de nuevo el llamador. Iñaki Berbel es el capataz. Segundo de Fernando Cárdenas, el bueno de Fernando, al que todos tenemos muy presentes. Y que por achaques de salud, pues esta madrugada no puede estar todo el tiempo que quisiera delante del palio. Pero la Virgen le va a dar mucha salud para que esté estupendamente para el año que viene y por supuesto para la coronación. Levántate. Y por supuesto para la coronación. Vámonos, José. José. Pues ya lo han oído. 11 y 25 minutos, nos vamos de nuevo. Viviendo esta madrugada onubense junto a la amargura. Como desde siempre. ¡Vámonos! ¡Vámonos con la Virgen al cielo! ¿Tú me entiendes, mi hermano? ¡Dos por igual, valiente! ¡Aste! Un pelín. Bueno.
le rezamos los elegidos. Así le rezamos los elegidos. Hola, Inés. Hola, Inés, un feliz. Bueno, es cuadrilla, mi hermano. ¿Bonito? ¿Cómo brilla el sol? ¿No tenéis prisa ustedes? Así poquito a pico, poquito a poco abriéndose paso la amargura, porque delante del paso cabe un alfiler. Le caramelo, los servidores de la hermandad hacen hueco. Sonaba, se arrodilla Triana, se llama la última marcha que ha interpretado las Mercedes de Boyullo. Hay que meter. Como los tíos, que es la última, ¿eh? Va bien. Va bien. Última chicota. Para muchos hombres se repite. Déjame despedirme. El ritual. Para algunos hombres hoy. Fernando, ten cuidado. Ahora en este relevo acaba la madrugada, muchas lágrimas de emoción. Los costaleros que van a entrar de refresco ya están preparados, se detiene el paso. ¡Inés! ¡Ey! ¡Pararse ahí! ¡Posarla poquito a poco, eh! Toca el martillo la voz de Fernando Cárdenas, que reaparece delante del paso con su muleta, con la ayuda de su muleta, pero con sobrado de amor a la Virgen y de gana. Capataz de la Virgen. Sus hombres y su equipo lo necesitan aquí. Ahora recibe instrucciones de la priostía de la hermandad de dónde irá colocado el paso de la Virgen en el interior, una vez que acceda al interior. La luz que se cuela entre los varales de la Virgen de la Amargura, la candelería que va encendida. Por favor. Y ahora los hombres que están saliendo debajo del paso, que se hacen hueco como buenamente puede. Estamos aquí bien apretaditos aquí delante, pero bueno, como decía el capataz del señor José María, benditas apreturas y bendita bulla, ¿verdad? Que tanto hemos echado de menos. Este año no se queja nadie de las bullas. Nadie. Rosas y orquídeas en las jarras y en los violeteros. Claveles por toda la mesa del paso. Fiso de claveles blanco alrededor del paso. La amargura, su saya blanca con su manto bordado, extraordinario manto bordado de Jesús Rosado, que presentó la hermandad el pasado año y que estrena hoy en la calle María Santísima de la Amargura. ¿Cómo ves, Pepe? Una obra sublime. Todo es poco para ella, porque el proyecto de enriquecimiento continúa. Además del manto, también, como novedad, presenta el paso los nuevos faldones también del taller de Rosado. Los faldones bordados laterales de los costeros. Y es también intención de la hermandad de afrontar el techo de palio. Enriquecer o cambiar, veremos qué decide la hermandad. Pero desde luego todo es poco para ella. Y mejorar aún más este paso de palio
Vaya, se antoja una labor ardua y complicada, ¿eh? Enriquecer aún más el joyero de la Virgen de la Amargura, que es su paso de palio. Siguen entrando los costaleros de refresco. Quedamos muchos al sol y vaya como pica, ¿eh? A esta hora de la mañana, vaya como pica el sol. Vamos a tener un Viernes Santo maravilloso y también los cofrades del Viernes Santo se merecen un día así. No olvidemos que en 2019, la última Semana Santa, con pasos en la calle, claro, ya me entiende, la fe no pudo salir a la calle. Lleva 4 años esperando esta cita a la Hermandad de la Fe. Y tienen un historial de días malos y de lluvia los cofrades del Viernes Santo, que hoy se merecen un día así, soleado, despejado, caluroso, primaveral. ¡Qué cielo! ¡Qué cielo de Viernes Santo! Se acercan al frontal del paso músicos del Nazareno, de la banda de cornetas y tambores Jesús Nazareno. Entendemos que quizás esta levanta vaya por todos ellos. Una hermandad unida, unida. Fernando Cárdenas al mando, el gran Fernando Cárdenas, que suelta hasta la muleta. Vámonos, Fernando. Vámonos. ¡No, pero! ¡Ey! Atento que va a llamar los sones del señor de Huelva. Músico, músico por el señor y por amor a Dios. Atento que le da el martillo al Chucky, ¿eh? Que se ha criado aquí. ¡Dos por igual, valiente! ¡Fuerte al cielo, eh! ¿Eh? ¡Este! ¡Arriba! ¡Fuerte, fuerte! ¡Venga, pues por los morados! ¡Va por ello! ¡Venga de frente! Thank you.
no perderlo. Siempre pisado. Talón en el suelo, copero, copero. Y las rodillas quietas, turista. Santísima de la Amargura, sonaba coronación, un guiño a lo que está por venir, a lo que está por vivir, esa corona repujada con toda la devoción y el amor de los orueses, y que muy pronto recibirá sobre sus sienes. Se detiene el paso muy despacito, apurando al máximo cada riá, cada minuto, cada segundo debajo de ella. Esta es ya una cita ineludible de nuestra Semana Santa, sencillamente ineludible. Huelva lo sabe y por eso abarrota la calle, la lleva abarrotando desde hace siglos. La recogida de la Hermandad del Nazareno, el buen hacer costalero, de la Amargura, de los hombres que tienen la suerte de pasear a la Amargura. Capataz, ¿cómo va la cosa? Pregúntale a los que han trabajado la noche. Yo creo que mereció la pena. Vamos, que se mereció la pena. Me ha gustado mucho escucharte que decías que el año que viene, haciendo footing alrededor del paso, te vamos a ver. Más de verdad. Eso espero. Grande Fernando Cárdenas, capataz. Grande, seguro que sí. Así lo va a querer la Virgen. Ahí tú, ¿no? La hermandad unida, la del Nazareno, los costaleros del Señor, de la Virgen, los nazarenos, los músicos de la banda, hasta la gente de las Mercedes de Boyullo, ya son de la familia, ya son como de la familia después de tantos años, claro, lógicamente. Parece que un costalero se ha mareado un poco. Está el paso detenido. Se ha hecho un poco de agua en la cara, hace muchísima calor, ¿eh? Aquí nos sobran los abrigos, nos sobra ahora mismo todo. Estamos aguantando el tipo porque ya no me lo puedo quitar. Pero el abrigo ya sobra desde hace un buen ratito. Pues un costalero ha salido. Parece que se ha dado algún golpe en el ojo, porque se ha echado algo de agua en el ojo. Y ahora se da con un pañuelo de papel. Ya está recuperado porque de nuevo se mete debajo del paso. Así que ya todo preparado y dispuesto. El fiscal que le dice a Fernando que vámonos. Fernando que toca el martillo. Y nos vamos. Vaya que sí nos vamos. Prepárese para vivir fuertes emociones. ¡Ole! ¡Ole! ¡Qué bueno eres! ¡No se puede perder la tradición! ¡Ole! ¡Por la octava trabajadera! ¡Eso! Por la octava trabajadera que se han criado al amparo del manto de la Virgen. Ahí. Y algunos comparten trabajo con sus padres aquí debajo ya. Ahí. ¿Qué cosa, por ello? Qué cosa más bonita, ¿verdad, Antonio? ¿Habrá algo más bonito? Bueno, señores, a reventar. Como decían los antiguos, a volar. A volar con ella. Por nuestros hijos.
y por vuestras madres y mujeres. ¡Cielo! ¡Todos por igual, valiente! ¡Vamos a verlo, eh! ¡Esto es! ¡Quieto ahí! ¡Qué bonita es la Semana Santa! ¿Qué quiere que le diga? ¡Qué bonita es la Semana Santa! ¡Y qué bonita es la amargura! ¡Vámonos! ¡Venga de frente! No quiero ni un poco. Vamos a callar, todo el mundo se mueve. Vamos arriba, hermano, la gente buena, ¿eh? Vamos arriba, los hombres de bien. Más tranquilito, más tranquilo usted, ¿eh? Más tranquilo. Más tranquilo, no tenéis prisa ustedes. Ahora. ¡Salud! ¡Siempre el bando buscado! Un pasito adelante, ¿qué tal, eh? ¡Vámonos, no! ¡Salud! ¿Eh? Un pasito para adelante. ¡Viva la amargura! ¡Salud! ¡Medio susto, eh! Pero, ¡medio susto, eh! ¡Adelante! Ahora, Raúl, tranquilo que va ahora. Susto, ¿eh? ¡Salud! ¡Salud! Buena de Boyullo, ¿eh? Vámonos los que ponen el corazón en la trabajadera, hijo. ¡Hola, costaleros! ¡Viva la madre de Dios! ¡Viva! ¡Viva la reina de la Concepción! ¡Viva! 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 ¡Viva la madre de Dios! ¡Amargura! ¡Amargura! ¡Vámonos! ¡Siempre atento! ¡Ya echa la boca, eh! ¡Vámonos, que nos vamos para adelante! ¡Vámonos para adelante! ¡Que nos vamos para adelante! ¡Vamos! ¡Siempre! ¡Bueno!
¡Osa! ¡Eso es! Madre del amor hermoso, pero ¿qué van a dejar para el día de la coronación, por Dios? Pero ¿qué van a dejar para el día de la coronación? ¡Qué maravilla! ¡Qué recogida, qué cita, qué momento! ¡Cuántas emociones, qué cantidad de pétalos! ¡Qué conjunción, qué perfecta conjunción de todos los elementos que entran en juego en una recogida como esta! ¡Qué maravilla! ¿Qué van a dejar para la coronación? ¡Imagínese! ¡Imagínese lo que va a ser eso! Ese 17 de junio del 23 con el que todos soñamos. Manolo Gómez Beltrán, su vestidor, que mira a la Virgen, que sonríe, tiene motivos para sonreír de sobra. A 2 metros de un servidor, embelesado, mirando a su Virgen de la Amargura, las manos que tienen el privilegio de vestirla, ataviarla, cuidarla, mimarla, enjollarla. Cómo luce, cómo brilla el manto. Cómo brilla ese manto. Vamos a escuchar. Ya os dije en un ensayo que yo no era digno de tocar martillo este año. Porque las cosas es para las que los trabajan. Aquí están ellos. Iñaki, José Cabo, Irde, Pablo, Jesuli y el cra de Raúl. Yo quiero que la hagáis por ustedes y por ellos. Tiene que llevar a la madre del Señor, que se llama Amargura, amo de la madrugada y eterno señor de Huerva. Y cuando ella se recoja, qué bonito va a ser el año que viene. Atento que va a llamar, atento. Añaki, llama ya. Fernando. Todavía falta una brecha. ¡Ropero! Aquí todos somos uno, ¿eh? Una sola voz y un solo corazón. Y todo el mundo latiendo al mismo son. Esta levantada también va por los hermanos que han tenido que buscar las avisuelas fuera de España. Que nos están viendo hoy desde Alemania, desde Australia y desde Irlanda. Va por todos ellos, ¿eh? Más al cielo que nunca. ¡Todos por igual valiente! ¡Fuerte! ¡Este! ¡Hay que ser listo, hay que ser listo, ¿eh? Vamos a la izquierda atrás.
Señoras y señores, así es la madrugada de Huelva y es sencillamente perfecta. Sencillamente perfecta. La madrugada de Huelva. Se van a cerrar las puertas. No, no hace falta. ¿Va a entrar la banda? No. Se van a cerrar las puertas del interior de la Concepción. Qué recogida, qué momento, qué cita. Ya le dije yo que nos esperaban muchas emociones. Se hace la noche en el interior de la Concepción. Suena el llamador. Se hace de nuevo de noche en el interior de la Concepción. De nuevo la luz de las velas es la que ilumina el rostro de la Virgen de la Amargura. Yo no te pido que me lo mejores. Igualamelo. Va por todos ustedes, ¿eh? Por el paseo que le habéis dado a la Madre de Dios. Y por todos de negro, Ñaki. Por todos ustedes. Todos por igual valiente. Ahora sí tiene que retumbar la Concepción. ¡A este! Se acercan al frontal del respiradero los capataces. Fernando Cárdenas llama a todo su equipo. Está el equipo del señor. Grandes personas. Qué pisado nazareno por Huelva, hijo. Aquí está todo el equipo, pero va a llamar José Carlos. Atento, ¿eh? Vámonos. ¿Se habéis dado la vuelta, Rupero? Sí. Vale. Vámonos, José Carlos. Vámonos. Ropero. Dime, Carlos, dime. Escúchame, porque no puedo estar más orgulloso de pertenecer a esta hermandad y de pertenecer a la cuadrilla de costaleros de la hermandad. Ole vosotros
ole cómo lo lleváis, porque yo sí tengo recuerdo. Y esto es vuestro de verdad. Esto sí lo habéis conseguido vosotros de verdad. Y os voy a decir una cosa. No ha sido fácil. Esto no os lo ha regalado nadie. Esto lo habéis hecho vosotros y solo con el corazón y el amor que le tenéis a la Virgen de la Amargura. Ole vosotros por siempre, por los siglos. Ole vosotros. ¿Me dan? Niño, además, bueno, ya es que te derrite el alma, porque además tengo aquí a la niña de Peñita, ¿sabes? Y ella va a ser la que va a tocar martillo. Así que lo quiero volar. Atento. Cielo de la Concepción, Peñita, toca la mano. ¡Todos por igual valiente! ¡Atento, ¡Ay! ¡Cielo! Paso atrás. Poco a poco, ¿eh? Poco a poco. Con mucho cariño, ropero, con mucho miedo. Sobre el costero izquierdo por igual. Ahí. Tranquilo, avisa, tranquilo. Tranquilo, yo. Bueno, señores, hasta el año que viene. ¡Ahí quedó! Estarse quieto, por favor, Te posa con cariño. Tranquilo, escuchadme un momentito, mira. Yo no soy nadie para hablar aquí. A mí me trajo Peña. Olé. Aquí. Esta riada da, Cuando él quiera, ¿vale? No tengáis prisa. No tengáis prisa, no tengáis prisa. A ver, ve, coño, no tengáis prisa. Tranquilo. Tranquilo. Porque las cosas se posan. No se tiran, que queda muy feo. Así que... Cuando salgáis le vais la cara a la Virgen. Despacito. Tenéis ganas de salir otra vez a la calle. Despacito. Tranquilo. Despacio. Muy tranquilito. Despacio, usted, hombre. Despacio. Despacio. Gente con casta. Se tiene que estar riendo, tío. Peñita la ha cambiado, Peñita. Ole tú, mi vida. Vamos. Ole tú, mi vida. Vamos, ¿no? Vea, señores. ¿Qué puedo decirles yo? ¿Qué más se puede añadir? Hay momentos en los que está todo dicho, todo absolutamente dicho. Recuerda a Peña, a Peñita, uno de esos hombres, de la Virgen, del Señor, que nos ha dejado durante esta larga travesía. Su recuerdo y nuestro cariño a él y a su familia, que se emocionaba delante del paso. No nos cabe la menor duda que Peña, junto a otros muchos hermanos y hermanas del Nazareno, hoy han bajado desde el cielo para estar con su hermandad, con su gente y con su familia. Poco más se puede añadir. Qué forma tan bonita, qué forma tan bonita de acabar esta madrugada. Así se lo hemos contado hasta el final, hasta la última riada, hasta el último golpe de martillo. Enhorabuena, Hermandad del Nazareno, por regalarnos uno de los momentos más especiales, más emotivos de esta Semana Santa del Reencuentro de 2022. Ha sido un privilegio poder estar aquí con ellos, todo el equipo de Huelva Televisión. Toma la palabra don Diego Capado, nosotros nos vamos a despedir recordándole que a las 4:15 le esperamos, tenemos una cita que arrancaremos en Vía Plana con la Hermandad de la Fe. No lo olvide, la Hermandad de la Fe, que 4 años después
saldrá a la calle, realizará esta acción de penitencia, qué alegría por todos sus hermanos, y ahí estará Huelva Televisión acompañándola, al igual que al resto de cofradías del día. Hoy le ponemos el broche de oro a la Semana Santa del reencuentro. Juntos, a las 4:15, aquí le espero. Gracias.